falló el baile. Una mujer se reía mientras su cita intentaba recuperar el aliento. El juego de baile fue mucho más difícil de lo que anticipó. Ambos dejaron de jugar y continuaron caminando por la galería tomados de la mano. Cuando llegaron a una mesa de air hockey, vieron una puerta en la parte trasera de la sala. Estaba entreabierta y tenía un candado colgando. Sin pensarlo mucho, ambos se deslizaron por esa entrada y se encontraron con un cuarto bastante descuidado. Y no solo eso, ya que estaba lleno de juegos rotos. El muchacho le indicó a la chica que lo siguiera mientras revisaba una vieja máquina de pinball. Presionó los botones, pero permaneció oscura. Le dio una patada y tampoco pasó nada. Cuando estuvieron a punto de irse de allí, ambos escucharon algo detrás de ellos. Al darse la vuelta, vieron a una máquina con una anciana adivina. Al principio pensaron que la habían prendido accidentalmente. La anciana no se movía, pero sus ojos vidriosos y muertos parecían estar mirando fijamente a la joven. En un momento, la máquina volvió a la vida. Con el clic y el zumbido de los engranajes, la anciana parecía respirar profundamente. La joven caminó hacia ella. Al estar lo suficientemente cerca, la anciana dejó de moverse y soltó una pequeña tarjeta por una ranura en la parte frontal de la máquina. La chica la tomó y la comenzó a leer. Al mismo tiempo, su cita se acercó y se agachó para revisar la máquina. A medida que iba leyendo la tarjeta, el rostro de la chica se iba transformando, pues pasó de estar tranquila a estar asustada. De repente, su cita la llamó. «Oye, mira esto». El joven buscó detrás de la parte trasera de la máquina y sacó un trozo cortado de cable. «Esto ni siquiera está enchufado. ¡Vámonos de aquí!». Ambos abandonaron la habitación y se metieron nuevamente en la sala de juegos normal. Más tarde esa noche, los dos llegaron a la puerta del apartamento de la joven. El muchacho le preguntó si estaba segura de que está bien, y ella le dijo que sí. Luego le dio un beso en la mejilla y le dio las buenas noches antes de entrar en su departamento. En el interior, la joven se apoyó en la puerta, sacó algo de su bolsillo y lo miró. Era la tarjeta que había agarrado de la máquina, la cual leyó una vez más en su mente. «Parece que ha cometido algunos errores. Algunas cosas son imperdonables». No, la joven paró de leer en ese momento y se adentró más en su apartamento para tomar una foto enmarcada. Era una foto de ella varios años más joven, en la que también estaba su hermana. Entonces pensó en esa noche en la que lo perdió todo. Volvió a dejar la foto en la mesa antes de mirar la tarjeta de la fortuna que todavía sostenía en su mano. Arrugó el papel en su puño y lo tiró a la basura antes de irse a la cama. Cuando se fue a acostar, escuchó un sonido. Miró alrededor de su habitación en penumbra, pero no notó nada raro. El ruido apareció otra vez y parecía provenir del armario. Se levantó de la cama y caminó lentamente hacia el closet. Se acercó a la puerta del mismo, pero en el momento en el que sus dedos tocaron el pomo, esta se abrió de golpe. Gritó y cayó hacia atrás mientras varios brazos salían del closet. Luchó con todas sus fuerzas para escapar de las extremidades y se puso de pie. Salió corriendo de su cuarto y se dirigió a la puerta principal de la casa. Cuando tomó el pomo, los brazos la agarraron desde atrás. Ella trataba de aferrar sus uñas en el suelo, pero las extremidades la arrastraron de vuelta al dormitorio. Tiempo después, una mujer golpeó a la puerta del departamento. Al no tener respuesta, sacó un juego de llaves y entró. En ese momento, vio que el apartamento era un desastre. Miró a su alrededor, pero no había señales de su hija. Luego, se dio cuenta de las marcas de garras ensangrentadas que conducían por el pasillo hacia el dormitorio. Sin perder tiempo, corrió a través del departamento. Cuando se detuvo frente a la puerta del cuarto, lanzó un grito de horror. Frente a ella estaba lo que quedaba de su hija. Sin embargo, no supo que eso había sido causado por el SCP-517, el cual es mejor conocido como Grammy lo sabe.
Se trata de una máquina de la fortuna de 2 metros de altura que está hecha de vidrio y madera. En su interior tiene un animatrónico con una forma de una anciana con blusa blanca y pañuelo azul. Una vez por cada hora, la máquina se encenderá si una persona ingresa en lo que podría considerarse el campo de visión de la anciana. Ella se volverá para mirar directamente a la persona antes de soltar una tarjeta en una pequeña ranura en la parte frontal. Se desconoce cómo se activa la máquina, ya que el único cable que sale de su parte trasera está cortado. Las fortunas distribuidas cuando la máquina cobra vida son más una amenaza directa que una predicción. Después de una activación de SCP-517, ocurre una serie de eventos. El individuo que es elegido por la máquina se verá atacado por un número de entidades que han sido designadas como SCP-517-01. Estas anomalías son brazos largos con múltiples articulaciones que emanan de un lugar cercano al individuo. El número exacto que aparece puede variar, pero por lo general existen entre 10 y 36 extremidades. Una vez que aparecen, los brazos se extenderán e intentarán agarrar al individuo antes de arrastrarlo de regreso al lugar desde donde se manifestaron. Si el individuo logra luchar con las extremidades o escapar de ellas, se materializarán nuevas armas cerca de la víctima para ayudar en la captura. Una vez que los brazos han sometido a la persona y la han devuelto al área donde aparecieron, comenzarán a agredirla salvajemente, golpeándola y arañándola hasta que solo quede la carne y los huesos. Hasta la fecha, la Fundación no tiene conocimiento de ningún objetivo que haya sobrevivido a un ataque de las entidades SCP-517-01. Se han hecho esfuerzos para averiguar exactamente dónde se manifiestan los brazos, aunque de momento no son concluyentes. La investigación y contención de SCP-517 ha demostrado ser bastante difícil, como lo demuestra un evento designado Incidente 517-1997-M. Este suceso fue protagonizado por un agente de la Fundación llamado Dr. Mill, quien supervisó el transporte de SCP-517 a un nuevo casillero de almacenamiento y contención. De repente, el adivino se activó y se sospechó que el Dr. Mill se había convertido en un objetivo. Se alertó al personal de seguridad y se diseñó una estrategia defensiva para protegerlo de las instancias de SCP-517-01. El Dr. Miel fue llevado a un helicóptero en el techo de una cafetería de la Fundación y fue protegido por varios miembros del personal de seguridad mientras esperaba que las extremidades se manifestaran. En un momento, los brazos aparecieron en un área de almacenamiento dentro de la cafetería y comenzaron a estirarse hacia el techo. Los equipos de seguridad dentro de la instalación abrieron fuego contra las extremidades, las cuales sufrieron daños severos. Sin embargo, las mismas eran reemplazadas por brazos nuevos continuamente. Más instancias de SCP-517-01 comenzaron a aparecer, saliendo de debajo de vehículos estacionados y otras áreas de almacenamiento. A medida que la cantidad cada vez mayor de miembros abrumaba a los equipos de seguridad, se dio la orden de despegar del helicóptero. El vehículo se elevó en el aire, pero los brazos comenzaron a manifestarse desde algún lugar del mismo. Las extremidades atravesaron las ventanas y sacaron al Dr. Mill para llevarlo a la cafetería a través de un tubo de ventilación. Un personal de seguridad de ese sitio intentó cortar las extremidades con un cuchillo y rescatar al Dr. Mill, pero los brazos lo agarraron también y lo arrastraron hacia el armario de almacenamiento junto con el médico. Al final, 4 miembros del equipo de seguridad junto con el Dr. Mill fueron llevados al closet del almacén por las extremidades. Sus restos fueron recogidos a la mañana siguiente y la Fundación hizo sus mejores esfuerzos para separar e identificar lo que quedaba de ellos. SCP-517 ha sido clasificado como seguro y se mantiene en una celda de contención. Allí está tapado con una sábana negra opaca, la cual tiene mucha cinta aislante alrededor. Después de los eventos del incidente 517-1997-M, todas las pruebas sobre esta anomalía se han detenido y no serán retomadas hasta que el mismo director de la Fundación SCP de su autorización.